Y ahora sí llegó el momento de nuestro espacio, Mirando al Pasado. En esta noche, en la noche nuestra, Mirando al Pasado nos va a llevar hasta el Belén Viviente de 1981. Pero para llegar a ese Belén Viviente teníamos que invitar a dos de los grandes del Belén Viviente de Arcos de la Frontera, no solo de ese año, sino todos los Belenes vivientes que llevamos viendo a lo largo de estos casi 40 años que se lleva realizando aquí en Arcos de la Frontera. Nuestros invitados de hoy, a los cuales les tengo que agradecer enormemente que hayan venido, ya les diré el porqué. Diremos cuándo se hizo esta entrevista, porque no todo el mundo se presta a venir un día de fiesta a hacer esto, y aparte porque hace muchos años que no conceden entrevistas a ningún medio de comunicación, y menos hablando de este tema. Bueno, se han retirado un poco de los medios de comunicación y bueno, yo les habré caído en gracia. No sé, que han venido aquí Salvador Castellano, más conocido como Borín. Correcto. Y Antonio Bautista, que bueno, también es muy conocido en Arcos de la Frontera. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche nuestra especial Belén Viviente. ¿Qué nos podéis contar del año 1981 y de esas imágenes que tenemos ahí guardadas gracias a ti, Salvador? Pues ya sabes, fue un día especial para mí, fui espléndido. En primer lugar, te quiero comunicar que el alma de ese Belén Viviente, el alma fue Miguel Ángel Vázquez. Ese fue el alma. Y gracias a él pudimos hacer, captar esa imagen que veréis en la tele, perfecta, muy bonita, en grandes imágenes, grandes figuras de todo. Lo bueno de todo es que hubo un grupo de gente que se unieron y entre ellos consiguieron hacer lo que vaya a ver. Salvador, este Belén fue en el Molino del Algarrobo. Correcto. Y las imágenes... Bajo la peña. Bajo la peña. Fue el único año que se celebró allí. Exactamente. Y ese año tuvimos la mala suerte que cayeron un torrencial, pero grandísimo. Y tuvimos que coger a los chavales, llevárnoslos en coche y el final fue desastroso. Pero el comienzo idílico, como si estuviéramos en Belén. Tenemos las imágenes, las vamos a ver, pero también queremos a ver, Antonio Bautista, que tú sí que eres las manos de cada Belén viviente que vivimos en Arcos de la Frontera. Pues nada, yo del Belén del Río, recuerdo de que el alcalde que había en aquella época, Jesús Ruiz, me viene y me dice, mira, hay un señor aquí que es de Huelva, que trabaja en el CEMPA. CEMPA era el silo del trigo, donde se recogía todos los cereales y demás. Y quiere una persona que sea un manita. Yo cuento contigo. Digo, vale, total. Que me fui a verlo, me dio una maquetita de lo que él quería, que esa maqueta pequeña se tuvo que hacer en 17 metros. Me tocó a mí hacer lo que era el nacimiento. Y con un grupo más de personas sin del paro, que me la asignaron, pues se hizo el molino, hasta los postes de la luz teníamos que ponerlo nosotros, ya después llegaba la electricista y conectaba. Vamos, todo lo hicimos nosotros. Vamos a ir viendo imágenes. Bueno, son las primeras imágenes que tenemos. Quería preguntarle a Salvador y a Antonio, claro está, que bueno, en aquellos tiempos no había los medios de comunicación, ni redes sociales, ni nada por el estilo para poner a un pueblo en marcha para hacer un Belén viviente. Si nos hemos dado cuenta por estas paginitas que tenemos en el vídeo, que hay unos cuantos colegios que colaboraron. Juana Presa, me he dado cuenta que no, pero no estaba todavía ni en funcionamiento. Y bueno, que nos cuenten ellos cómo poner a tantos vecinos de Arco en orden para hacer un Belén viviente. Yo lo único que no estaba en organizar a la gente, en preparar, no lo estaba. Yo, mi misión era esta, grabarla. Antonio Bautista y Miguel Ángel eran el alma de todo. Y ellos fueron los que se organizaron, buscaron gente y gracias a esa búsqueda y a eso consiguieron hacer esas imágenes. Yo me limité a grabarlas nada más.
Si vemos las imágenes, Antonio, sí. Comparadas con los belenes de, que ya estamos viendo estos últimos años, sí. Esto se ve como un Belén pobre. ¿Un Belén pobre? Pobre en el sentido sí. De que ahora mismo, como es el Belén, sí. Con todo lo que conlleva con respecto a escenas, casas, edificios, sí. Esa plaza del Cabildo, cómo se pone a ver esto que era todo el mundo con unas cuantas escenas, todo aglomerado. Es a lo sí. Que me refiero. Hombre, el Belén en el casco antiguo tenemos ya el 50% montado. Allí no, allí era un llano que tuvimos que pedirle permiso hasta la Confederación para cortar algunas adelfas porque claro. El ecologismo siempre está en mi corazón, ¿no? Y se tuvo que pedir permiso para hacer eso. Y lo que te digo, lo que le preguntaste antes a Salvador sobre que no había los medios que hay hoy para demás, esto salió todo del Colegio de las Nieves. El Colegio de las Nieves se puso en contacto con el resto de los colegios y allí tuvimos 2.000 niños. Todos los que estaban escolarizados estuvieron en el río, más todo el que quiso participar. Y, hombre, pobre. Yo creo que pobre fue el Belén en realidad de verdad, ¿no? Y eso te lo digo que nos tocó en un llano, pero claro, para quizás ponerlo un poquito con más valor, cogimos a un montón de chavales de la parte del Cómpeta que hacían unas candelas por donde está la parte baja, la raja de lo que es la peña. Y aquel día les dije yo, mira, llevaros leña y hacer estos fuegos. Ellos lo hicieron y dice, ¿y la que ha sobrado? Digo, mira, la que ha sobrado la lleváis, hombre, en agradecimiento a... Y estuvo muy chulo, ¿verdad? Que tratamos de que no fuera tan pobrecito, ¿no? Sí, el nacimiento, ya te he dicho que medía 17 metros, teníamos las telas, teníamos los puestos del zoco con tela de variopinta de colores, pero claro, era un llano en que no teníamos nada. Pero vamos, bastante era ya con tener el fondo que tenemos, que era la peña. Claro, claro. Hace 40, casi 40 años. A eso me refería. Era la peña. El marco era ideal, la peña, el río Guadalete, el Algarrobo, el molino, el puentecito que hicieron de madera, la cueva que había allí en el eucalipto, aquel tan grande que todavía existe el eucalipto, el ambiente, el río, el rumor, el molino, es que es todo idílico, la azúa, todo. Lo que pasa es que teníamos que ponerlo todo allí y el marco era... ¿Eso? Si vamos por las calles, vamos por San Pedro, está todo hecho. Solamente poner... Claro, cuatro detalles. Y en el río, ¿no? El río teníamos que hacerlo todo. Todo, en el, todo. Claro. Solamente teníamos la fachada del pueblo. Si tú ves las imágenes del Belén, este primer Belén de 1981, ya. Después vamos a ver el de 1983, es como si el Belén se hubiese en dos años engrandecido. Sí. Gracias, pues, evidentemente, pues, al casco histórico que tenemos. Esto se hizo en el 81, como bien habéis dicho, en el río, y ahí todas las escenas, que creo que eran 10 escenas. Sí. Y ahora, bueno, el Belén viviente de Arcos de la Frontera, vienen autobuses de Málaga, de Sevilla, sí. De Córdoba. Entonces, se ha conseguido en estos casi 40 años de un Belén viviente reducido o todo aglomerado en un marco incomparable, pero hasta tal magnitud que hay ahora, la verdad que es un trabajo impresionante. Hombre, el Belén viviente de Arco, el primer Belén viviente lo hicimos la Hermandad de la Borriquita en Arco de la Frontera, en la Plaza Modesto Gómez. Allí fue cuando hicimos el primer Belén viviente, que me acuerdo perfectamente, mucho antes de hacerlo aquí en Arco. Ajá, antes del 81. Antes del 81. Bueno, era la Hermandad de la Borriquita, que el párroco era don Andrés, creo recordar, fue el que hicimos. Allí había una palmera grande, estaba la iglesia, nuestra plaza, Modesto Gómez, donde yo me he criado. Allí fue el primer Belén viviente lo hicimos allí, la Hermandad de la Borriquita. Para hacer un Belén viviente, ¿con quién hay que ponerse primero de acuerdo? ¿Quién colabora económicamente? ¿El ayuntamiento, los vecinos, cómo se gestiona todo eso? El Belén, en el casco antiguo, el reciente, el de ahora, eso empezamos con el Colegio de las Nieves. Y en cuanto vimos que se nos desbordó, pues fuimos al ayuntamiento a decir que, verá, que le echara mano, pero vamos, que nadie apostaba por el Belén. Estos son cuatro niñatos que, y mira, estos son los lodos de aquellas aguas, de aquella lluvia, ¿no? Lo que se ha creado.
y el ayuntamiento, pues, entonces le echó mano y la infraestructura y demás, yo qué sé, madera, que sí, el camión para traer caña, pero que cuando se montó en un principio íbamos por las cañas al arroyo con coches particulares, ¿eh? Y la leña que tenía esto. Y quiero puntualizar una cosita sobre el Belén anterior, el del río. Tuvimos los animales, alpaca, todo lo que nos hizo falta, porque Miguel Ángel Vázquez trabajaba en el CEMPA, en el Silo del Trigo, y conocía a todas esas personas de los alrededores. Entonces, si hacía falta cuatro vacas que teníamos, el burro, el mulo, la oveja, todo lo teníamos. Y eso, ese fue también el medio, digamos, de transmisión de aquella época, ¿no? Claro. Él con todos, digamos, los socios que estaban en el CEMPA. Era un puntito que quería dejar clarito. Muy bien. Salvador, esas imágenes, ¿cómo era la cámara? ¿Cómo era la cámara para grabar esa imagen? La cámara, yo, a mí me ha gustado siempre hacer estas cosas. Y entonces, me mudó tanto que entonces me tanteé una cámara Yashica. Yo compraba los cartuchos de Kodak, unos cartuchos pequeños, los incrustaba en la cámara, grababa, era cinta de 15 metros, duraba unos 3 minutos. O sea que para hacer una escena grande, un poquito con lenta, por eso las hacer muchas veces son rápidas, porque es que tenía que aprovecharla, me duraba nada. Entonces compraba yo esa cinta, la grababa y en un sobre que Kodak me daba a comprarla, o lo mandaba a Madrid. Y en Madrid la devolvía ya rebalada. Entonces tuve que comprar un proyector para poder proyectar, para poder verla, porque no se podía. Me compro otro proyector, en Jerez me lo compré, fíjate, hace en el 78 años, en el 78. ¡Qué buena memoria! Y me costó 45.000 pesetas. Y la cámara, 37.000 pesetas. Lo pude pagar poquito a poco. En la plaza, me parece que la Casa Varela, en casa Bobby House, en Jerez. Lo tengo todo detallado, porque yo disfrutaba. Yo iba allí, Fernando, que era el encargado, el dueño de aquello, me conocía, y cada vez que iba, pues yo le pedía lo que hiciera y yo, pues, se lo pagaba poquito a poco, por letras y así. Y así empecé yo a mi mundo de Super 8. De Super 8. Con 3 minutos te daba para grabar las escenas rápido. Entonces yo grabé muchas cintas. Piensa que la cinta me costaba 1.000 pesetas, ¿eh? Estoy hablando de hace 40 años, 1.000 pesetas. Estaba la Kodak, que era la más buena, y después había otra que era Alfa, que esa costaba unos 700 pesetas. Entonces compraba Kodak, 1.000 pesetas. Grababa, y cuando tenía un montón de eso, pues hacía un montaje. Cogía y lo empalmaba con un empalmador que había, cortaba mi cinta, la empalmaba, proyectaba, y después tenía yo un vídeo, veía la pantalla y grababa lo que yo quería grabar. Y así. Bueno, en 1981 todos los niños que verían a un hombre con una cámara, eso sería el no va más para ellos, porque creo que sería de los pocos que entonces tenía cámara. Yo tenía el Super 8, había muy poca gente con Super 8, poquísima gente. Ya después empezó el vídeo, que usábamos unas cámaras con el maletofón allí al lado, que eso era horroroso, y fíjate cómo están ahora las cosas, con móviles hace virguería. Y nosotros teníamos que hacer montaje de muchos años, de muchas horas, y la verdad, dificilísimo. Yo estoy ahora obsoleto con todas las técnicas de ahora, no sé nada, nada. Es complicado. No es complicado, sino que no sé nada de esto de ahora. Con los móviles, no sé nada. Solo mi Super 8, mis vídeos, hasta ahí, pero ya está. Bueno, pues hasta aquí el Belén Viviente 1981. Vamos a seguir, pero antes vamos a escuchar un villancico, porque nos vamos a poner en orden para el Belén Viviente de 1983, que ahí sí que Antonio Bautista, el día que le corten las manos, nos quedamos sin Belén. Un villancico para animar la noche y continuamos. Estrella que a él nos guía.
Continuamos en la noche nuestra con el Belén viviente, que bueno, no sé si será el primer viviente, que se hizo en la Sierra de Cádiz, si fue el precursor, porque sí que es verdad que a lo largo de estos años son muchas los pueblos que se están animando a hacer Belenes vivientes en toda la Sierra de Cádiz. Es más, este fin de semana ya os diremos, pero hay unos cuantos que bueno, estaría bien visitar. Seguimos ahora con el Belén viviente 1983, y ahí sí que el mayor protagonismo, o el precursor, las manos, yo digo sus manos, es Antonio Bautista. A partir de 1983, todo lo que ustedes pueden ver en la organización, decoración, es Antonio Bautista. Antonio, cuéntame, ¿qué tienes en esas manos que lo transforma todo? Quizás no sean las manos, como es la creatividad, ¿no? La imaginación. Pues nada, ver algo y hacerlo, ¿verdad? Todo lo que me propongo, así, de cosas de trabajo manuales, me salen. Hubo hasta algún que otro crío en el Colegio de la Nieve que escribió un cuento diciendo que un hombre llegó con barba, yo creí que era San José, y dice, y nos montó un Belén viviente, y yo fui una de las bailarinas de Herodes que me eligió él. ¿Verdad? Que es algo muy tierno así. Hombre. Y tú tienes que ir cogiendo también, pues, haciendo la selección de las personas que te vayan, sin descartar a nadie, porque todos tenemos un sitio, digamos, un lugar. Pero eso, y me escribieron hasta cuentos de Navidad. Antonio, ¿cuándo se empieza hasta llegar a este sábado, que es precisamente el Belén? Pues nada, pues todo, como vuelvo a repetir, fue en el Colegio de las Nieves. Estábamos allí la asociación de padres, que estaba Manuel García de Vea, y yo estábamos los dos, estaban los demás reunidos, pues éramos los dos que quizás, los rabos de lagartija, digamos, los que más. Y me comenta Manolo, dice, Antonio, ¿qué te parece si este año por mayo sacamos la Cruz de Mayo a la calle? Digo, me parece una buena idea. De ahí nació todas las Cruces de Mayo que puede ver en Arco a partir de esa. Y le digo yo a Manolo, Manolo, ¿por qué no hacemos el Belén viviente aquí en el casco antiguo? Dice, vale, venga, como estamos en fecha más próxima del Belén, se fue a hablar con el alcalde y el delegado de cultura para montar, y yo me fui al almacén municipal. Y el portero, no, aquí no hay nada, no hay nada. Pues sacamos tres camiones entre las antorchas, las cañas, saco, todo lo que teníamos allí, tres camiones. Y de ahí ya teníamos la infraestructura. Poca cosa, pero ahí empezamos a montar el Belén.
se nos pasaba un poquito la Plaza del Cabildo, era demasiado, porque éramos un colegio y éramos unos 35 o 40 voluntarios, eso sí. Hacíamos la tropa de ángeles y se montó. Vamos a ver imágenes del primer Belén en el casco antiguo, y ya eras tú el encargado de organizar todo esto. Pues ahí está, se realizaba el 17 de diciembre, siempre se suele hacer el fin de semana antes de la Navidad. Sí. Es el primer Belén viviente en el casco antiguo, Antonio. El primer Belén viviente que hubo también, verás, siempre pecamos de ser novatos, de ser nuevos, y había mucho estrechamiento. Esto es en la parte de San Pedro. Eso, detrás de San Pedro, sí. Detrás de San Pedro, donde está lo que es el mayorajo. Correcto. Ahí bien, pero hay veces que nos metíamos por el murete. Imagínate si llegaba un coche de minusválido o simplemente una madre con un carrito, con los escalones que tenía que bajar. Montamos una vez también Herodes detrás del Jardín Andalucía, en el garaje de Paquito Viraví. Como pusimos el tablado en la calle, solamente había un metro para pasar, y no vean los atascos que liamos, pero vamos, hemos ido aprendiendo de todos esos fallos a lo que es el día de hoy, el Belén viviente. Eso que ya este sábado, antes de la entrevista, pues estaba yo terminando mis últimos toques, porque aunque no esté directamente en el montaje, no he dejado nunca de estar en él, bien en mi escena. Entonces, este año mi escena va un poquito cambiar, ya me veréis cuando vayáis a empadronaros así por las calles de Arco. Había una luz muy bonita en ese momento. Había un día espléndido, un azul perfecto. Y la escena es preciosa. A mí me encantó esa escena. Cuando yo antes os hacía referencia a que el Belén de 1981 al 83 se veía pobre, y esto más coincidía con aquí se ve la luz, ya hay la escena de los rabinos más, como más elaborada. Sí. En 1981 sí que es verdad que el tiempo no acompañó, parece que hasta los pastores se veían sucios. Años todo ha cambiado claro. Y se puede ver. Por ejemplo, mira, una de las cosas que tenemos hoy más fácil que en aquella época. Antes teníamos que cortar un palé, ¿sabes lo que es un palé? Mojado con un serrucho. Hoy tenemos la máquina caladora. Correcto. Que corta 20 palés. En cuanto tú cortes uno con el serrucho, cortas 20 de esta manera, con que quiere decir que haces 20 mesas para un zoco en nada de tiempo. También había, cada persona estaba destinado a una cosa. No era como en el casco antiguo, que tú organizas todo, tienes tu tiempo, ¿sabes lo que digo? Tu imaginación, sí. Y empieza y lo hace. En el río era así. Nos encontramos con aquel llano, nada más que con las adelfas y los dos eucaliptos grandes. Esto parece, y tuvimos más que rellenarlo. Más todo. Es muy bonito. La celosía que se ve en el fondo. La celosía es precioso. El carpintero ahí. El carpintero ahí pelando, quitándole la piel. Muy bonito. ¿No es el cerrucho? Pues claro, ya te encuentras tú que ahí hay una casa. Esto es la Cuesta Socorro. Se montó allí la carpintería. Lo que yo me he dado cuenta en los vídeos, en estos dos vídeos que tenemos de hace casi 40 años y ahora, es que sí es verdad que casi todo el tiempo, todas las escenas, son niños. Sin embargo, ahora, de unos años para acá, hay muchos colectivos, muchos vecinos. Mayores. Mayores. Entonces, lo que se empezó con un Belén viviente de niños se ha convertido en eso, en muchos grupos de asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, gente que se ofrecen para, no, nosotros vamos a hacer esta escena, y es que, ¿con quién se trabaja mejor? ¿Con mayores o con niños? No, se trabaja bien con todo, porque tú le asignas lugar a cada uno y te queda. Aunque antes eran niños, porque esto salió de un colegio. El colegio. Y antes quiero hacer referencia a una cosa que no quiero que se me pase. Cuando empezamos a montar el del casco antiguo, el Belén, pues estuvimos buscando referencia a ver dónde había Belénes vivientes para montar el nuestro. Y no encontramos nada más que en Beas, un pueblo que lo monta, pero era dentro de una nave. No nos servía de nada. Hombre, para que después me diga a mí que después algunos tienen 50 años, 40 años, y no encontramos referencia. Después del nuestro, después de que montamos el de Arco, nacieron como champiñones. Yo me he metido en internet, hasta en Cataluña, que yo nunca he escuchado Cataluña, ni en Castilla, y los hay. Y aquí, bueno, y verás, y que más vale que sea así, ¿me entiendes? De que florezca y que tengan sus belenes vivientes, me parece muy bien. Pero que uno de los primeros que se hizo fue el de Arcos. Hombre, yo tenía ganas de decirlo.
Sí, sí, claro, por eso yo hacía antes mención que no sé si era el primero, pero que por lo que yo tengo entendido, que también tengo ya una edad, a partir de este, pues se han ido animando otros pueblos. O por lo menos no tenía tanta publicidad, o sea, a lo mejor lo harían en su pueblo cada uno, pero que no cuando ha empezado a salir, a florecer, digamos, es cuando salió Arde Arcos, que sí que lo haríamos, también lo hicimos nosotros, bueno, lo hicieron algunos vecinos en el barrio, desde el Pósito hasta Las Nieves también se hacía cuatro escenitas. Yo creo que eso lo han hecho todos los pueblos. Pero hacer un Belén viviente, como yo he estado comprando a lo mejor la tela para la cabalgate, me ha llegado algún que otro colega de los pueblos de la sierra y dice, mira que tengo que decorar, que te la compro, para ver si me entiendes. Sí. Y no nombro a nadie, ni pueblo, porque para mí era un orgullo que me pidieran eso. Y no es cuestión de echarle tierra a nadie encima. No, no. Para recrear una escena, sí. A ver, nosotros no hemos nacido en Belén, ni sabemos por las películas, nos podemos guiar de los enseres, del decorado, por las películas o leyendo la Biblia. ¿En qué os basabais a la hora de escenificar una escena? Una escena, pues nosotros cogíamos las escenas bíblicas del nacimiento. Vamos a ponerlo por orden, cómo ocurrieron los hechos. Después vamos buscando. Herodes, que tiene que empezar a buscar al niño, el empadronamiento. Entonces buscamos el lugar, empadronamiento hasta hace poco, bueno, hasta la última, esto estaba en el casino, en la parte de la cristalera. Otra vez estaba en el Callejón de las Monjas, en uno de los salones parroquiales. Entonces nosotros buscamos el entorno, empadronamiento, suena algo como oscuro, ¿no? Ahí, plumas, legajo, archivo. Entonces nosotros buscábamos, aparte de que sí nos documentamos en la Biblia y demás, pero poco más o menos también era eso, esa parte que tenemos, que es la imaginación, está el bling y el pequeño milagrito que sale y la crea y sale y sale. Nadie nos puede criticar porque nadie estuvo en Belén. Si lo hacemos mal, bueno, pues nosotros nos adaptamos a lo máximo parecido a la realidad que tuviera una escena. Claro, es muy importante saber eso, en que si era y los precursores hay que saber también, bueno, en qué basaba Ivo. Normal que sea tela de raya, tela de los tonos tierra, caldera, el cañizo, caña, la arpillera, será que no es tampoco trasladarse a otra época, ¿no? Y más aquella. ¿Cada año intentáis que vaya a más? Sí, siempre se intenta que vaya a más. A ver, la pregunta es, sí, porque yo recuerdo, hace unos cuantos años, el año pasado creo que fui, pero yo recuerdo de haber tenido una época de no subir porque era tal. Por la gente. Se está estudiando el tema y ya a veces más adelantito se puede dar a conocer. Hay unos proyectos para que no haya tal follón en algunos lugares y demás. Se va a intentar, como el delegado de festejo quiere que yo participe, llevo unos cuantos años que no estoy metido en el ajo, digamos, pero él quiere que participe y estamos estudiando alguna cosita en beneficio para eso, para que no, para que el ciudadano vaya más cómodo, pueda verlo, que la mitad no ve la escena y demás. Se está tratando. Es que muchas veces la gente, la solución era, yo no entiendo por qué con lo que se forma y lo bonito que está, no lo alargan al domingo por la mañana. Las explicaciones que daban era que no podían tener figurantes ni el casco antiguo cortado porque no se podía. Entonces, la solución puede ser eso, alargar, coger nuevo recorrido y ya está. Y agrandar el círculo, ya. Y también te digo, el hacerlo el siguiente domingo, darte cuenta que siempre lo ponemos el sábado antes de la Navidad, si lo tuviéramos que meter a la semana siguiente ya nos metíamos en Navidad. Y la Navidad yo creo que es para recibir a los familiares que vienen a preparar el pavo, las compras y demás, y no vestido en el Belén. ¿En algún momento se pensó que el Belén de Arcos llegara a tal éxito? Yo creo que no se pensaba, en los tres primeros años no se pensaba, no hasta que ya, cuando ya el ayuntamiento lo cogió, digamos, ya sí vimos que, claro, de 5.000 personas, como anécdota, Juanito Reyes, un señor de allí arriba que tenía una tienda enfrente del Colegio de las Nieves, el segundo año habían subido unas 5.000 personas y me dice, Antonio, llevo aquí toda mi vida y jamás he visto tanta gente como he visto anoche. Claro. Joder, si ese hombre viera las 15 o 20.000 personas que nos vienen ahora. Es que Arco lo tiene todo. ¿Todo? Tú te imaginas, Arco,
el río Guadalete, el molino de Algarrobo, las calles empedradas, estrechas, un cielo azul. Lo tenemos todo. Al final, el resultado de todo eso es Belén. Sí, es que es Belén. Es que es así. Sí, sí, sí. Arco es para enamorarse, te lo juro. Yo tengo un poquito vena de poeta. Soy pariente de un poeta de Arco. Mi madre es primo hermano de Julio Mariscal Monte. Y tengo un poquito de vena, me encanta la poesía y todo. Salvador, ¿y tú cómo vives el Belén viviente? Yo te digo la verdad. Yo ya soy de las que no voy. Te digo, como yo conozco ya todo y sé todo y me he metido ya en todo el bullicio, como tú habías dicho antes, la gente. Porque el día de Reyes, o sea, el día del Belén, celebramos el cumpleaños de. Porque yo me casé con cuatro personas, cuatro, el 18 de diciembre. Y siempre coincide que nosotros no íbamos de viaje ese. Apenas íbamos a verlo, no íbamos de viaje. Ya. Y ya, pero como ya conozco el ambiente, lo sé todo, pues, y la gente que viene, es muy dificultoso andar por Arco en ese momento. Salvador, ¿nos vas a hablar un poquito de la cabalgata de Reyes? Porque igual que tenemos aquí al precursor del Belén viviente, que se ha hecho famoso en toda Andalucía, también tenemos al encargado que consiguió que en Arco de la Frontera hubiese cabalgata de Reyes. Y no saben ustedes ni dónde empezó el recorrido. ¿Dónde empezó el recorrido, Salvador? Bueno, no, yo no soy el que Animaste. Soy uno del grupo que colaboró y nada más. Yo no soy. Nosotros empezamos los Reyes en el Barrio Bajo, la Hermandad de la Borriquita. Salíamos con tres caballos, repartiendo caramelo por todo el dinero. Mi hermano Cristóbal repartía sobre a toda la gente del Barrio Bajo y después íbamos a recogerlo con dinerito, claro. Y gracias a la ayuda de la gente del Barrio Bajo hicimos el Belén, o sea, la cabalgata. Tuvimos varios años. El ayuntamiento vio que aquello iba hacia arriba, de que vamos a preguntar a esta gente que así pueden hacer la cabalgata. ¿Te acuerdas quién gobernaba en...? Claro, Jesús Ruiz. Vale. Jesús Ruiz vio que el Barrio Bajo subía, que había mucha gente, lo pasaba muy bien. Y entonces, en el año 1989, en el bar Paco, tuve una reunión con todos los de la hermandad, con los directivos de la hermandad de la Borriquita, con lo que hicimos. Y decidimos hacer la cabalgata, pero para que subiéramos al pueblo. Y así el ayuntamiento colaborar y pagar los gastos. Decidimos que así, que nos comprometía a subir a la corredera, a la Barriada de la Paz, pero había un problema, que cómo subíamos arriba. Entonces, Fernando Hernaito, compañero nuestro, que se ha criado entre tractor y campo, sabe muy bien las dificultades que hay y cómo. Y entonces dice, no hay problema, ¿no? El tractor sube hasta la Barriada de la Paz. Efectivamente, a los pocos días quedamos de acuerdo, cortaron la circulación, nos montamos en el tractor y él nos llevó desde el Barrio Bajo hasta San Francisco, por las calles, con el tractor. No hubo problema. Y a raíz de entonces, pues se hizo todos los años la cabalgata. Empezamos con 10 carrozas, 3 reyes y 7. En cada carroza había por lo menos 10 o 12 niños. Y ya terminamos casi los últimos años, teníamos 13 carrozas, o sea que a cada año iba a más. Y en las carrozas Antonio Bautista también. Bueno, había un grupo de grandes manitas. Te lo voy a decir los nombres porque lo tengo aquí, porque no quiero que se olvide ninguno. Estaba mi hermano Antonio, estaba Manuel Palacio, carpintero, Antonio Rizarte, pintor, Antonio Bautista, Manolo Partida, Rafael Yesa, el Naito, el que te han dicho, y Antonio Collante, que era mayor y ha fallecido. Este grupo lo con una empresa. Y la levanta. Vuela a la empresa, te lo juro. Después estábamos los peones. Yo estaba Héctor Collante, el hijo, Manolo Palacio, Enrique Manzano, Fernando Mancheño, Luis Molero, que pobre ha muerto, Cristóbal Romero, Collante. Ese es el grupito, es el embrión de la cabalgata de Reyes. Estaban los de verdad, los artistas, los manitas, y nosotros los peones. Y todo fue con tan ilusionante y tan todo, que nosotros, el ayuntamiento nos pagaba los gastos, pero la mitad lo cogíamos nosotros. Yo tengo aquí el primer año de los gastos de la cabalgata, y nos decíamos, ingresados por venta de papeletas, nos reuníamos, 193.000 pesetas.
colaboración económica ciudadanos y proveedores, 155.000. Aportación por los Reyes Gaspar, 205.000 pesetas. Total de ingresos, 554.000 pesetas. Y ya después empiezan los gastos, y hubo un déficit de 136.000 pesetas, que eso es lo que puso el ayuntamiento. Nosotros, y si pasa falta dinero, el ayuntamiento. La verdad que el ayuntamiento al principio se portó muy bien, colaboró muy bien, y la prueba que ustedes ven en los años de la cabalgata, que bueno, se hizo buenísimo. Y ahí hubo anécdotas de todo, de lluvia, de todo. Y la verdad que ya a partir de, ya dejamos nosotros, el barrio bajo y el grupito de la dejamos, ya lo cogió el ayuntamiento personalmente. Y ya a raíz de entonces, pues ya estoy desconectado de la cabalgata. Pero los primeros años, buenísimo, buena gente, y nos íbamos, trabajamos todo. Salíamos del trabajo por la noche, a las 9:30, empezamos a trabajar en una nave de los cabezuelos. Salíamos de casa a las 12 y así todos los días. Y los tres últimos domingos nos íbamos todos a trabajar. Hemos hecho virguería. A la vista está que bueno, que en el tiempo se ha demostrado cómo el esfuerzo que han hecho ellos a lo largo de estos 40 años. Ahí tenemos un Belén impresionante. Y Salvador, yo me limitaba, Salvador, vaya cabalgata tenemos, sí, sí, sí. Yo me limitaba a buscar niños. Eran 11, 10 carrozas, a 10, 100 niños. Mi misión era buscar niños, dedicarle la vestidura que llevaba por cada de estos, y tractoristas, y los tractoristas. Para mí los tractoristas eran buena gente. Se portaron divinamente, nos ayudaron mucho. Y yo era, mi misión, buscar los tractoristas, 10 o 12 tractoristas, y buscar 80 o 90 niños. Eso era más. Esa era su función. Y los niños encantados. Los niños iban a casa a apuntarse. Como sabía dónde vivían, pues los días anteriores estaba. Aquello era yo vivía en un bloque de cuatro pisos en el barrio bajo, en el Calvario, y los vecinos ya muchas veces, ¿qué pasa? Sube y baja de niños para apuntarse. Y ahora después, los niños, ¿sabéis dónde se pueden apuntar los niños que se quieran subir o participar en el Belén Viviente? Yo ahí no sé nada ahora. ¿Antonio? En el Belén Viviente es libre. Hace poco me preguntaron en el teatro, mira que mi niña se quiere vestir de radio, para nada. ¿Qué quiere de la bandera? Pues hablamos con la Asociación de Mujeres, mira que esta chiquilla se quiere vestir. Ya. La bandera, pues yo también me voy a vestir. Lo que sí os quiero decir que el Belén está abierto a todos, no creo que sea un gueto, que estamos, no. Está abierto a todo el que se quiera vestir, todo el que crea que puede montar una escena, pues que se venga para arriba su túnica hebrea y al Belén Viviente. Está bien que digas eso porque, sí, Antonio, hay mucha gente que piensa que el Belén Viviente, no, aunque en su día se originara por los vecinos del casco antiguo y por el Colegio de las Nieves, no quiere decir que todo el Belén esté formado por gente solo del casco antiguo. Que el que quiera vestirse en alguna escena, que solamente se tiene que dirigir y decir, bueno, me quiero vestir esto. Exactamente, me quiero vestir. Este año, si Dios quiere, en mi escena va a haber un romano que sale en una hermandad de la parte de Málaga. Era que estamos abiertos a todo. Todo el personaje que se quiere vestir una escena, que quiere asesoramiento, mira que aquí estamos, que le podemos decir. ¿Sabes lo que os digo? Es meterse en otra que esté un poquito más baja de personal, crear una nueva, que se pasa bastante bien. Es un día en el que, aparte de lo que he dicho antes, pasarlo bien, yo creo que estamos haciendo parte de la historia, algo de, no sé, porque mira, tenemos que ir a una Semana Santa. La Semana Santa no sería, ¿sabes?, con poquita cosa. Mira dónde ha llegado nuestra Semana Santa, y la fiesta más grande después de Semana Santa es el Belén Viviente, pero que podemos ponerlo aún más grande, ¿no? Participemos todos, ¿verdad? Que venga la gente, eso, que somos actores, que somos gente de arco, que es nuestra fiesta. Y la Navidad, más cosa más bonita que la Navidad, no hay nada. Hoy es jueves, mañana ya, ¿cuánto es? 24 horas al día trabajando para el Belén. Exacto, bueno, ya día y noche trabajando. Yo ya he dicho antes que estoy fuera, un poquito fuera de juego, pero que mi escena la llevo, y todo aquel que me pide asesoramiento, como se le da ahí. Quiero tirar una lanza por Antonio, porque Antonio era un comodín. Estaba en los Reyes Magos,
haciendo las trial, las con sus tonterías esas tan bonitas que hacían, y después a la par con la con el Belén. Estaban en los dos sitios a la par. Oye, que me tengo que ir al Belén, que tengo que ir a la cabalgata. O sea, es un artista. Dos artistas. Sí, porque en aquellos tiempos ir con tu cámara a grabar un Belén viviente y... Bueno, la escena ahí está lo que hemos grabado. Bueno, desde la noche nuestra los dos. Muchísimas gracias por venir, porque bueno, lo dicho, este programa, bueno, pues lo grabamos y lo estamos grabando un día de fiesta, que ellos podían estar con su familia muy tranquilo pasando este día festivo, pero me han hecho el favor y han venido a hablarnos del Belén viviente. Dime, quiero Salvador, solamente dedicar un buen fuerte abrazo y un saludo a Miguel Ángel Vázquez. Efectivamente, porque Antonio Bautista ha intentado ponerse, vamos, que se ha puesto en contacto con él, pero bueno, no nos ha cogido el teléfono. A él, que sí que será, es la estrella del Belén viviente, que comenzó en 1981 y que va a durar, bueno, esperemos verlo, que coja casi el pueblo entero. Muchísimas gracias a los dos y estás invitado cada vez que queráis a la noche nuestra. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y ya casi estamos llegando al final del programa. ¿Saben ustedes lo bueno? Que cada vez se hacen más cortos. Si se hacen más cortos, quiere decir que están gustando. Así que desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz y desde La Noche Nuestra, muchas gracias de verdad a todas esas personas que cada jueves están esperando que empiece el programa, bueno, pues para acercarse un poco más, si puede, a la Sierra de Cádiz. Para terminar, el espacio que más me gusta, mi gran familia. Le vamos a dar a ustedes el móvil porque ustedes sois parte de la familia de nuestro programa y queremos que compartan esos vídeos que tanto se suelen poner en el Facebook, tantos me encanta y tantos me gusta. Esos vídeos son los que queremos que compartan con nosotros, porque al fin y al cabo tanto Facebook como los telespectadores son familia de la casa de Canal Sierra de Cádiz. El teléfono 696 34 61 67, si quieren felicitar a sus familiares a través de nuestro programa, si nos quieren mandar un mensaje, si nos quieren mandar un vídeo, aquí estamos nosotros para recibirlo y este es el teléfono al que pueden mandarlo, pero eso sí, siempre con el móvil en horizontal, porque si no, ni la imagen ni el sonido tienen la misma calidad. Y como estamos en eso, en mi gran familia, nos vamos a ir con dos vídeos cortitos que nos han mandado aquí al equipo del programa. Uno es una reunión de amigas que han decidido quedar para hacer pestiño en la casa del maestro 80, que así le llaman al propietario de la cocina donde van a hacer los pestiños, y vamos a ver lo bien que se lo pasan este grupo de amigas haciendo los pestiños. Sí les puedo decir que empezaron de mañana y terminaron de noche. Lo que hicieron no lo sé, pero pestiño hicieron y bastante. Y luego nos vamos a ir a una zambomba de Jerez, donde dos chicas de Arcos de la Frontera, bueno, pues el viernes vivían la zambomba de una manera más especial, porque ellas bailan flamenco que no se pueden ustedes ni imaginar. Son las hijas de Mari Castro y ella quiere felicitar a todos sus familiares y amigos pues con sus hijas, porque más arte imposible. Vamos a ver los vídeos. Mi gran familia. 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 Mi gran familia.
tacto muy fino. Dices que tienes un tacto divino y el que se achoca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a Alcalá, vete poniendo el traje de cada hora, porque tendrás que estar listo en media hora, porque si no yo no te ayudo a apostar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan a Dios un vegetariano, porque si no, no lo tenemos que atratar. Yo voy haciendo la cosa en la cabeza y tú prodigas tus chechumbres con esmero y te dedicas a embarcar al mundo entero y me salpicas con fermento de la paja. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú me vas haciendo la choceta. Como te lo haces, te lo advierto, muñeca, que esta vez yo no te voy a encarar. Por ahí, que sí, que sí, que sí, que sí, que dice, que dice. Pues nos vamos, ya se nos fue el cuarto programa de La Noche Nuestra. Esto, para que ustedes lo vean, es una pista del programa de la semana que viene, así que no pueden perdérselo. Una, dos y tres. Una pandereta suena. Hasta la semana que viene.